Hola, hola, soy el padre Pepe Ruiz. El día de hoy vamos a continuar nuestra discusión acerca del discernimiento ignaciano. Ya hay un video de 10 minutos que está por ahí. Hay otro un poco más largo, que fue el anterior justamente a este, donde entramos a mayor profundidad. Y hoy pues tocamos algunos temas que nos han faltado, de los que San Ignacio habla en los ejercicios espirituales. Y finalmente vamos a practicar el cómo vivir esto prácticamente en el día a día a través de una forma de oración que San Ignacio sugiere, que es el examen ignaciano. Así que vamos por ello. Pues primero que nada, me gustaría hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada acerca del discernimiento. Tomar algunos puntos que no mencionamos, extender un poco más la conversación, luego hablar de qué es esta forma de orar que se llama el examen ignaciano, a veces le llaman el examen del consciente para no confundirlo con el examen de conciencia, y luego me gustaría también dar un espacio para que lo practiquemos juntos, así que yo creo que esto pues puede ser también algo diferente, algo bonito para el día de hoy. ¿De qué hablábamos la vez anterior cuando hablábamos del discernimiento? Hay algunos puntos que voy a repetir. Si quieren un resumen de un video bien hecho de este tema, me puede buscar en YouTube un resumen de 10 minutos. Lo tenemos por ahí, que se llama mi canal Pepe Ruiz SJ, todo junto en YouTube y por ahí lo puede encontrar. Por aquí vamos a dar una reseña rápida acerca del discernimiento. ¿Para qué nos sirve el discernimiento? Bueno, nos sirve para distinguir la voz de Dios de manera interior en cosas externas y en cosas internas. A veces hay cosas externas que nos suceden que nos alejan o nos acercan a Dios, y dentro de lo que está pues en nuestra libertad, la recomendación pues siempre es buscar las cosas que más nos acercan a Dios, ¿no? Entonces, para movernos más en la dirección de las cosas donde encontramos a Dios, hay que ponerle dedo, saber dónde está. Y segundo, las cosas interiores, ¿no? Hay pensamientos, hay formas de hablarnos a nosotros mismos, hay formas de interpretar ciertas situaciones que son decisiones, y yo puedo tomar una decisión de acercarme o alejarme de Dios a través de esto, ¿no? Entonces es importante reconocerlo. San Ignacio comienza diciendo que primero es importante distinguir que cuando vamos de mal en peor en la vida espiritual, o sea, de pecado menor a pecados mayores, Dios se siente y se mueve diferente dentro de nosotros que cuando vamos de bien en mejor. Cuando vamos de mal en peor, el mal espíritu nos presenta más y mayores placeres, beneficios aparentes, y el buen espíritu se puede sentir a veces como algo incómodo, que es como un despertar a una realidad que estamos viviendo, el darnos cuenta de cómo nos dañamos, dañamos a los demás, ¿no? Y cuando alguien va de bien en mejor, entonces ya hablamos propiamente de lo central en el discernimiento, que es donde pues la mayoría de los que estamos aquí nos vamos a ubicar, ¿no? Alguien que está buscando un poco cómo mejorar su vida espiritual, pues así se va a mover Dios. Dice San Ignacio, a través de la consolación y la desolación, que son conceptos como únicos, que no tiene que ver con lo que a veces consideramos con estos conceptos. Y la consolación es todo aquello que me mueve a acercarme más a Dios y ayuda a ponerle nombre, como las cosas que me dan a través de movimientos interiores paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente a Dios, lágrimas de consolación
y todo aumento de fe, amor y esperanza. Vamos a hablar mucho de esto, para eso están los videos anteriores. Y los contrarios son como la desolación, las cosas que nos hacen sentir lejos de Dios, que nos alejan de Dios, y son, en vez de paz, la agitación interior, en vez de gozo espiritual, la tristeza, pensamientos de tristeza, paz interior, gozo espiritual, en vez de elevación de la mente a Dios, una incapacidad de ver a Dios en lo que me pasa, en lo que me sucede, en las cosas, en los demás. En vez de lágrimas de consolación, San Ignacio dice, si las lágrimas son como una expresión de emotividad, en la desolación, lo contrario sucede, que es como si no existiera la emoción, ¿no? Como una sequedad, un aturdimiento emocional, a veces le podemos decir, o también, pues pueden ser también lágrimas de desolación, ¿no? De coraje, de odio, de malestar. Y todo decaimiento de la fe, cuando experimento menos fe en términos de confianza en Dios o de vivencia de la palabra, de las prácticas de fe, ¿no? Todo decaimiento de esperanza y todo decaimiento de amor. Que a veces esto se ve pues como un autocentrismo, una autopreocupación exagerada, que es al final pues el no poder vivir el mandamiento, ¿no? De amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, no más ni menos, sino amarnos a nosotros mismos tanto como a los demás. Y San Ignacio dice, ¿para qué es importante esto? Definirlo, porque cuando nos damos cuenta y le podemos nombrar, entonces se puede vivir de una manera más consciente de qué está haciendo Dios y cómo movernos. Cuando estamos en desolación, hay algunas cosas importantes. Se abre como el protocolo de qué hacer en la desolación. Y en la desolación, San Ignacio dice, lo primero que hay que hacer es no hacer grandes cambios fuera de las cosas que sé que me pueden ayudar a salir de la desolación, como la oración. Si antes oraba, a lo mejor sentía consolación, pero ahora no la siento. Entonces, ¿qué dice San Ignacio? Pues redoblar la oración, porque sé que ahí es un lugar donde Dios me ha encontrado antes y me va a encontrar. La lectura de la palabra puede ser otra. El asistir a misa, hay gente que dice, yo no voy a misa porque no lo siento. Pues lo contrario, lo que necesita hacer es acercarse a donde está Dios, no alejarse más, si no se pone peor la cosa. Entonces, ¿qué hacer? Primero, no hacer cambios fuera de los cambios que nos van a sacar de la desolación. O sea, ¿qué significa no hacer grandes cambios? No voy a dejar su trabajo, no voy a dejar las amistades, no cierre puertas, no se divorcie. Hay que esperar un poco a que el momento de consolación y desolación fuerte pasen para después saber que estamos tomando la decisión del lugar correcto, ¿no? ¿Qué otra cosa ayuda? El darnos cuenta cómo llegamos aquí, cómo caímos en desolación. San Ignacio dice, hay tres fuentes principales. La primera es por mi propio dejarme de hacer esfuerzo, de acercarme a Dios, ¿no? O sea, por mi propio alejamiento, pues me voy como enfriando, ¿no? Hay que identificarlo por dónde empezó, ¿no? Pues me fui descuidando, muy bien, no pasa nada para arreglarlo, ¿no? Segundo, a veces Dios lo permite para enseñarnos algo, ¿no? Y algo importante que a veces hay que aprender, y Dios va a permitir la desolación para esto, es pues el darme cuenta que yo no soy el que causa la consolación, sino que es Dios, es un regalo que Dios nos da.
y que Dios mismo no es la consolación, eso también es importante. Pero primero yo no la quiero, yo quisiera siempre estar en paz, yo quisiera siempre estar alabando a Dios, pero no la puedo controlar. Y entonces eso es un aprendizaje importante para darme cuenta que este es un don de Dios y que no lo tengo yo mismo, que yo no soy Dios, ¿no? También es importante que no siempre es con la misma intensidad la consolación. En momentos de vida puede ser que la consolación al principio de alguien que se acaba de encontrar con Dios sea muy alta, muy fuerte. Y conforme pasa el tiempo, pues esa consolación puede estar menos intensamente. Y aquí esto, parte de este tema de la humildad es, pues, el darnos cuenta que Dios no se ha ido porque yo no sienta la consolación, sino que Dios está ahí. Y que Dios no es la consolación misma, sino que Dios nos da ese regalo para identificarlo más claramente. Con esto, pues, es más o menos de lo que hablábamos la semana anterior, con algunos puntos adicionales. Y San Ignacio también tiene tres ejemplos que nos pone al hablar de esta vida interior y de estos movimientos. Acerca de nuestros pensamientos, y cómo identificar, cómo darnos cuenta, a veces más claramente, de los engaños que a veces se nos vienen. Y San Ignacio tiene como tres imágenes importantes para darnos cuenta cuando algo no nos va a llevar a la consolación. Tipos de pensamientos, yo diría, de vida interior. Y el primero es la imagen de... Nació otra imagen que a mí me parece que más modernizada sería como la imagen de un niño, ¿no? Que un niño cuando comienza a hacer un berrinche o a portarse mal, ¿no? Si los papás no le ponen límite, también pasa en cualquier relación, ¿verdad? Cuando se está desarreglando alguna relación y yo no marco un límite claro, pues ¿qué va a pasar? Si yo me hago chiquito, cuando el niño grita, los papás se dan cuenta que el niño, pues, se da cuenta que esta es una manera efectiva de lograr sus objetivos. Y puede ser que el niño empiece a gritar más, a llorar más, y que después ya no pueda darle buena orientación, ¿no? Igual, dice San Ignacio, hay pensamientos que sabemos que no vienen de Dios, pero si no les ponemos una resistencia, si no ponemos cara, pues estos pensamientos, estas cosas interiores, se pueden hacer mucho más difíciles después de tratar. Entonces, hay que darnos cuenta, cuando traigamos pensamientos que sabemos que no son cosas que nos vienen de Dios, pues el de echarle cara, ¿no? El segundo es la imagen de alguien que está siendo seducido, seducida, como de manera secreta, ¿no? Si alguien está llegando a tratar de seducir a una pareja, a una persona que está casada, que está ya en una relación, pues ¿cómo lo va a hacer? Pues la mejor manera va a ser en secreto. No le digas, no le cuentes a tu pareja, no le vayas a decir a nadie, ¿no? Y San Ignacio dice, así opera también el mal espíritu. Cuando traemos pensamientos que son dañinos, a veces nos damos cuenta de ellos porque sentimos que, bueno, tal vez no vale la pena que yo hable de esto con nadie, ¿no? Y claro que siempre hay que tener cuidado con quién hablamos las cosas más profundas de nuestra vida, pero hay que reconocer que Dios opera en las relaciones. Y si hay algo que yo siento que es incontable, para eso está el sacramento de confesión, para eso está las amistades espirituales, para poder hablar de las cosas difíciles. Y si yo siento que hay algo donde digo, esto me lo voy a guardar, a callar, que ahí siempre detrás hay un apego que nos puede a la larga causar problemas. Y la tercera imagen es la imagen de una batalla, si nos podemos imaginar un castillo,
que está reforzado por todos lados, que tiene en las torres gente lista para, con arqueros. Dice, ¿por dónde va a atacar el que quiere destruir ese castillo? Pues no va a ser por la entrada principal. Dice, si hay una parte más débil, por la parte de atrás del castillo, por la alcantarilla, si hay un hoyito por ahí, pues usted puede estar seguro que va a ser por ahí. Y de igual manera, también todos tenemos como áreas más débiles en la vida espiritual. Áreas por donde sabemos que por ahí cometemos errores, que por ahí fallamos. Y es importantísimo reconocerlas ante el amor de Dios, ante la misericordia de Dios, que nos va a perdonar una y mil veces, pero nombrarlas y reconocerlas, porque a veces, al tratar de no verlas, lo que pasa es que se nos sigue entrando por ahí problemas en la vida. Es importante reconocer todo, lo bueno y lo malo de nosotros, porque cuando lo reconocemos, como que pierde la fuerza. Sabemos que hay que reforzar esa alcantarilla. Y aunque todavía se nos pueden entrar por ahí problemas, pues ya cuando menos sabemos que ese punto débil tenemos. Entonces podríamos decir, hay que saber la pata por donde cojeamos, ¿verdad? Como decimos en México. Entonces, la primera imagen es una imagen que tiene que ver con darle cara en la vida espiritual a las tentaciones y a los pensamientos que se nos vengan, que nos alejan de Dios. La segunda tiene que ver con los secretos y que no hay nada que valga la pena esconder, porque ahí es donde a veces nos puede agarrar algo dañino. Y tercero, que hay que reconocer la pata donde cojeamos para podernos poner atención en estos lugares. Y ahora, pues, vamos a mover la conversación, hablar un poco más acerca de una forma de orar que nos pueda ayudar a vivir todo esto, y a incorporarlo en nuestra vida. ¿Cómo hacemos al final para revisar qué cosas me están acercando a Dios en mi vida? ¿Qué pensamientos? ¿Qué acciones? ¿Qué palabras? ¿Y cómo puedo eso utilizarlo como una forma de oración? Porque Dios, fíjese, Dios nos está hablando todos los días. Dios nos está hablando. Yo hoy le aseguro que Dios le ha estado hablando. Y el problema no es que Dios no nos hable. El problema es que no le ponemos atención o no sabemos escuchar. Y para eso están estos temas importantes que nos regala la Iglesia. Y también para eso está el examen ignaciano, que es lo que vamos a hablar hoy. Hemos hablado ya de estas reglas de discernimiento, la consolación, desolación. Y entonces esta forma de orar es una forma de orar donde como que confrontamos nuestra vida interior para ver por dónde se ha estado moviendo Dios en mis días. Y a mí me ha encantado que estoy ahora en Luisiana de visita, y me ha encantado esta imagen que tienen aquí de San Ignacio, del examen ignaciano. Está San Ignacio como confrontándose a sí mismo, confrontando que hay una parte de él que es oscura y que hay que reconocerla para podernos alejar de ella. Y hay otra parte de él que está llena de luz, que es lo que el Dios está moviendo. Y tenemos que reconocer esta imagen de nosotros mismos interiormente y darnos cuenta que en el día a día la estamos viviendo. Entonces, como esto tiene que ver con el día a día y es además una forma de orar muy práctica y además estoy aquí en un lugar hermoso, yo les recomiendo que la próxima parte vayamos a platicarla al aire libre. Vamos.
Pues ya estamos aquí al aire libre y me gusta la imagen de estos caminos, porque igual como andar caminando en la vida, yo creo que siempre hay muchos caminos por los que podemos andar y algunos nos acercan más a Dios, otros nos pueden alejar. Y esto del discernimiento, pues básicamente un apoyo en el caminar. El examen ignaciano consiste en 5 pasos muy sencillos. El primero es dar gracias a Dios. Básico, darle gracias a Dios por el día. Después de comenzar poniéndonos en la presencia de Dios, le damos gracias a Dios por 2 o 3 cosas grandes que han pasado en nuestro día para comenzar, ¿no? Después, el segundo paso va a ser el pedir ayuda. Pedirle ayuda a Dios, al Espíritu, que nos acompañe, que nos guíe durante este momento de oración, porque no es algo que hacemos solos, sino que es algo que hacemos en relación con Dios, ¿no? El tercer punto, tal vez es el más largo, el más importante, es vamos a comenzar a revisar momento por momento de nuestro día, desde que nos levantamos, hasta por la noche o hasta el momento en el que estemos, a revisar poco a poco nuestras relaciones, a revisar lo que hicimos, lo que dijimos, lo que hicimos, lo que vivimos, tal vez las grandes emociones que hemos tenido. Y esto lo vamos haciendo como momento a momento, ¿no? Esto pues es lo que toma un poquito más de tiempo. Después, el cuarto momento va a ser el reconocer si hay algo en lo que tengo que mejorar para la próxima, para la semana, para el día que viene, cosas que identifico que me gustaría mejorar. Y luego respondo a todo honestamente, con Cristo, con Dios, como si estuviera al lado mío, y trato de tener alguna conversación con Dios acerca de mi día. Entonces, son esos 5 pasos. En realidad, este es solamente como un ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo. Hay inclusive una aplicación que se llama Reimaginar el examen o Redescubrir el examen, que da pues muchas otras formas de hacer el examen ignaciano. Estos 5 pasos son más o menos los pasos que San Ignacio Loyola pone en los ejercicios espirituales, pero siempre se pueden modificar. Son 5 pasos que ayudan para hacerlo de manera sencilla, ¿sí? Entonces, revisando o comenzando otra vez, comenzamos dando gracias a Dios por algunas bendiciones de nuestro día. A veces pueden ser 3 cosas. Segundo, pedimos ayuda. Tercero, el más largo, revisamos el día con Dios. Cuarto, revisamos qué nos gustaría mejorar para el siguiente día. Y por último, tenemos una charla con Dios. Yo creo que pues con estas 5 pasos se nos da un método para revisar todos los días cómo va moviéndose interiormente Dios. Claro, en ese punto donde vamos revisando, en el tercer punto, momento por momento, ya sabemos qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar dónde ha habido consolación en mi día y dónde ha habido desolación, básicamente. ¿Dónde siento que me he acercado a Dios a través de paz interior, gozo espiritual, elevación de la mente a Dios, lágrimas de consolación, aumento de fe, amor y esperanza? O dónde siento lo contrario, ¿no? Y entonces es una forma donde revisamos nuestro día a la luz de lo que Dios ha estado haciendo, ¿no? San Ignacio recomienda
que este examen lo hagamos con un límite de tiempo antes de comenzar. Y lo que San Ignacio recomienda es que se haga por 15 minutos, sencillito. Y si se puede hacer en dos momentos del día, pues mejor, ¿no? Eso es lo que San Ignacio le pide a los jesuitas, que se tomen dos momentos en el día donde revisen su día a través de esta oración del examen ignaciano. Es una forma de orar distinta que puede ser muy bella. Y pues ahora me gustaría ver si la podemos practicar. Voy a poner un video que sea como algo más en cámara lenta para ayudarnos a entrar en esta forma de orar, y luego lo voy a ir guiando con mi voz para practicarlo. Entonces, lo podemos recordar con los dedos de la mano, y cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que no haya quedado clara, pues la podemos revisar para la próxima sesión. Pero a mí me encantaría si pudieran pues poner alguna pregunta o cualquier cosa que ayude, y más que nada pues que lo vayamos practicando durante esta semana y vayamos viendo pues si es algo que me da frutos interiores, ¿no? En mi vida esto ha sido muy importante. Y para adelantarme a alguna pregunta que puede venir, hay una pregunta que San Ignacio, esto lo pone en la segunda semana de los ejercicios espirituales, cuando habla de la consolación y de la desolación, tiene reglas de discernimiento en la segunda fase de los ejercicios, la segunda semana, y dice, pues es cierto que aunque hemos definido la consolación y la desolación y cómo nos mueve Dios y todo esto, es cierto también que a veces hay cosas que inicialmente parecen ser buenas, pero que acaban siendo no tan buenas. Y esto pues parece como traer confusión al tema, y es importante hablar de ello, ¿no? O sea, en eso dice, ¿cómo sabemos si algo es verdaderamente de Dios o algo pues ha sido como un engaño? Y lo que nos dice es, hay que ver que las cosas de Dios son de Dios al principio, en medio y al final. Cuando hay un engaño que de algo que nos está alejando de Dios, puede ser algo que sea bueno al principio, pero después, conforme vamos caminando en esta decisión, en este tipo de pensamientos, en esta relación, en este tipo de relacionarnos, pues nos damos cuenta que no viene tanto de Dios. Entonces, hay cosas que son buenas al principio, pero las cosas que son de Dios son buenas siempre, al principio, al medio y al final. Entonces, un ejemplo que yo me quedó tan claro como el engaño, ¿no?, del mal espíritu, fue un momento en mi vida en el que yo me sentía que todo estaba muy bien en mi vida espiritual, y comencé a fumar. Y alguien diría, pues padre, ¿qué, cómo se le ocurre, ¿no? Si usted sabe que eso destruye los pulmones. Pero bueno, pues al principio era como estar con los amigos, una forma de conectarme con gente que fumaba en el área. Y luego me di cuenta lo bien que sentí. De repente ya pues fumaba yo por mi cuenta y me salía al aire libre. Y hubo un momento en que dije, wow, qué bien me hace fumar, porque antes no salía tanto a disfrutar de la naturaleza y ahora lo estoy haciendo. Ahí está un engaño clarísimo, ¿no? Pero los engaños, cuando se nos vienen en lo personal, no es tan claro. Y ahí, cuando yo dije eso, como que ahí mismo me sonó raro, ¿no? Yo sabía que había algo ahí que no estaba bien con el tema de fumar, pero como que estaba viendo yo algo que, bueno, esto suena bien como al principio, ¿no? Comencé, según yo, a fumar, por
por los amigos, para conectarme, suena como al amor. Comencé saliendo al aire libre, pues suena como que en la naturaleza, como que me está ayudando a conectarme con Dios. Pero pues claramente todo alrededor de eso no venía de Dios, ¿no? Era, o sea, al medio, inmediatamente después de eso que está pasando, pues que me estoy dañando el cuerpo, ¿no? Y a la larga, ¿qué va a pasar? Pues que voy a tener pulmones más débiles, a la larga, ¿qué va a pasar? Que me pongo vulnerable a tener cáncer, que me hace más vulnerable ahora, yo diría, al COVID, ¿no? A tanta cosa. Entonces fue algo que por ahí empezó un poco a salir de mí ese pensamiento, a exponerse, y fue lo que me permitió como hablarlo con otras personas y empezar a salir de eso, a tomar un tratamiento con algún médico, y pues fue como que el darme cuenta de un engaño, ¿no? Se los comparto porque yo sé que todos tenemos estos autoengaños que nos hacemos, estas cosas que a veces parecen buenas, pero nos damos cuenta que no, y para eso está el examen, para revisarlas, para verlas con Dios. Y no se trata el examen tampoco de ver mis pecados, ver lo que estoy haciendo mal. Esta es una partecita, el revisar qué voy a mejorar. Lo más importante, yo diría, del examen que vamos a ver hoy es revisar dónde está moviéndose Dios en mi día, que no se le vaya a pasar. ¿Dónde hay gracia? ¿Dónde está Dios actuando? Así que, sin más ni más, yo creo que lo más importante es que ahora lo practiquemos. Vamos. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tomamos unos momentos para respirar profundo, ponernos cómodos. Relajamos nuestro rostro. Nuestros hombros y nos reconocemos bajo la mirada amorosa de Dios. Comenzamos respirando profundo y tratamos de recordar o de dar gracias a Dios por tres cosas. ¿Cuáles son tres cosas por las que puedo agradecer a Dios hoy? Pueden ser cosas pequeñas o grandes. Sea lo que sea, decimos gracias, Señor. Continuamos pidiendo la ayuda de Dios para este momento. Señor, ponemos en tus manos, pedimos tu inspiración para poder descubrir en nuestro día dónde has estado, cómo has estado moviéndote, moviéndonos a través del don de la consolación, como nos has estado atrayendo hacia ti. Que todo lo que pensemos durante este momento y hagamos sea para tu mayor gloria y alabanza, Señor. Y así comenzamos a revisar nuestro día, desde el amanecer, cómo despertamos. Trato de recordar si desperté agitado, agitada, o con tranquilidad.
qué pasaba por mi mente al despertar, si tal vez era lo que viene en el día, o tal vez era algo del día anterior. ¿Cómo desperté? ¿Qué hice? Tal vez al arreglarme, al desayunar. ¿A quién vi? ¿Con quién hablé? ¿Con quién intercambié miradas, palabras? Trato de pensar durante esta mañana si experimenté algo de consolación. ¿Alguna sonrisa? Gozo espiritual, expresiones simples de cariño como buenos días, de amor, pequeños momentos de gratitud hacia Dios. Si no, pues tomo un momento ahora para reconocer en gratitud lo que fui viviendo. Si me perdí de algo, ahora lo reviso. ¿Qué pasó durante la mañana? ¿En qué iba pensando? ¿Y cómo me iban moviendo estos pensamientos a la consolación, a la desolación? Reviso si mis pensamientos me fueron acercando a Dios de alguna manera, en formas pequeñas o alejando, para revisarlos. Pienso en el atardecer, a la hora de la comida, a quién vi, qué hice, qué comí. Si hubo algún intercambio, alguna expresión humana de cercanía, cariño, de disfrutar, dar gracias. Si no, tomo un momento ahora para dar gracias a Dios. Pienso si hubo algo que me conmoviera, que me alegrara, que me hiciera pensar en Dios, tal vez alguien a quien admire, tal vez alguien que me recuerde del bien o lo contrario. Si hay alguien que me genera ansiedad de estar alrededor de esa persona, reviso mi atardecer y veo dónde he encontrado a Dios, dónde he batallado, y si alguien me causa problema, trato de revisar mis pensamientos, así paso también el atardecer, lo reviso,
pienso en dónde encontré a Dios, a dónde me llama Dios, qué hice, qué pensé, cómo llegué aquí, cómo me siento ahora, si siento paz. Finalmente trato de pensar para el día de mañana. Si encontré paz en algún lugar hoy, ¿vale la pena regresar? Si encontré esperanza, amor, gratitud, ¿valdrá la pena regresar? Si hubo pensamientos que no me ayudaran, que me alejaran de Dios, pienso, ¿con qué pensamientos los puedo sustituir? ¿De qué forma me invita a Dios a ver a los demás, a pensar acerca de situaciones, acerca de mí mismo, de mí misma, hablarme como Dios me habla, verme como Dios me ve? Y paso unos momentos hablando con Dios. Dejo que Dios me abrace. Y me lleno de su amor. En gratitud. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.